Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Cuquín y en nombre de la Asociación Peruano China les damos la bienvenida y las gracias por conectarse a nuestro webinar del día de hoy, la continuidad de los negocios en tiempos de pandemia, que estará a cargo de Nancy Young. Ella es socia de la línea advisory del área de consultoría en riesgos y servicios forenses en PricewaterhouseCoopers. Les cuento un poquito sobre Nancy. Nancy es experta en riesgos con más de 33 años de experiencia en auditoría externa e interna, servicios de consultoría de negocios en empresas de diversos sectores, tanto local, regional y globalmente. Básicamente en lo relacionado con aspectos de gestión integral de riesgos y controles, cumplimiento normativo y tecnologías de la información, así como adecuación a los marcos de referencia de control interno y gestión integral de riesgos, COSO y ERM, respectivamente, y la ley de Sarbanes-Oxley y FCPA, entre otros. Actualmente es instructora de diversos cursos de capacitación de PricewaterhouseCoopers y en el PAD de la Universidad de Piura. Es profesora de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico. Asimismo, ha sido profesora de pregrado y posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad del Pacífico, así como instructora en el Instituto de Auditores Internos y en el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Es contadora pública colegiada y bachiller en ciencias administrativas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diplomado en finanzas en el Colegio de Ingenieros Economistas del Perú, así como un magíster en administración de empresas y magíster en dirección de marketing, ambos por la Universidad del Pacífico. Como todos los miércoles, les cuento que estas actividades son realizadas por la Asociación Peruano China como un espacio para el desarrollo profesional de nuestros seguidores y de nuestra comunidad. La metodología para, como todos los miércoles, es la siguiente. En unos segundos Nancy estará con ustedes y la ronda de preguntas las hacemos al final. Sin nada más que decirles, lo dejo con Nancy Young. Nancy, buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, muchísimas gracias. Agradecer a la Asociación Peruano China a través tuyo, por favor, de las coordinaciones para poder realizar y compartir con ustedes estos temas, como bien dices, en el ámbito empresarial y sobre todo el tema que nos aboca el día de hoy relacionado con los planes de continuidad, la administración de la crisis en tiempos de pandemia, ¿verdad? Entonces, si me permiten un segundo, voy a Te dejo, Nancy, puedes continuar. compartir. Gracias. Perfecto, voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Entonces, muy buenas noches. Como vamos a ver, ya ha sido anticipado, vamos a hablar un poco sobre lo que significa la continuidad de los negocios en estos tiempos de pandemia. Y para ello he preparado esta agenda en la cual vamos a hablar un poco sobre los antecedentes que nos abarcan en estos momentos, los aspectos de buen gobierno corporativo como una base fundamental para poder atenuar o para poder enfrentar este tipo de situaciones, qué es lo que significa continuidad de negocios, dentro de ello lo que es responder a la crisis y hacia el final un poco de reflexiones con respecto a estos más de 180 días que estamos ya viviendo esos temas de cuarentena, de pandemia, y hacia el final vamos a ver un tema de preguntas, de acuerdo con la metodología que está establecida, tenemos unos 40 o 50 minutos de exposición, y hacia el final, por favor, si ustedes quisieran, podemos tener una ronda de preguntas con Alberto, y tienen una opción de chat donde pueden poner e incluir sus consultas, precisiones o comentarios al respecto. Como bien dice la lámina, en el marco de esta situación de pandemia, es primordial el establecimiento y fortalecimiento de un adecuado modelo y robusto gobierno corporativo en las organizaciones, de tal manera de poder asegurar la continuidad de las operaciones y la sobrevivencia empresarial. Muchos de ustedes dirán, Nancy, qué bonito suena lo que está ahí escrito, ¿verdad? Pero si yo soy una empresa pequeña, mediana, quizás las grandes pueden hacer todo ello. Pero como vamos a ver a continuación en las láminas que hemos preparado, este es un concepto que tiene que estar con la conciencia de cada uno de nosotros y es más que nada independiente del tamaño de mi organización, sino de las ganas que yo tenga efectivamente de tomar, de hacerme cargo de la situación que estoy pasando y cómo la voy a enfrentar y cómo voy a hacer para sobrevivir. Entonces, a manera de antecedentes, yo quería comentarles, por ejemplo, esta lámina que quizás muchos de ustedes deben haber visto, ¿no? ¿Es una coincidencia o es una casualidad?
Fíjense que cada año, desde el 1720, 1820, 1920 y este 2020, hemos pasado por una serie de situaciones de afectación en términos de peste negra, el cólera, gripe española. Ahora estamos hablando de un COVID-19. ¿Es coincidencia, es casualidad que cada 100 años algún tipo de afectación hacia la persona, que es la que de alguna manera es el centro de la sociedad junto con su familia, el hecho de conformar empresas, de hacer empresa, de formar parte de este aspecto económico, social y político de nuestras organizaciones, cómo nos está afectando, cómo han sobrevivido las organizaciones, cómo han sobrevivido los seres humanos frente a ese tipo de situaciones? Entonces, cada una de ellas tuvo su momento, cada una de ellas tuvo su forma de enfrentar. Y ahora vamos a ver la manera como nosotros en estos 6 meses estamos enfrentando el COVID-19 y si es que se asemeja o no a lo que quizás pudo haber sucedido con la gripe española, con el cólera y con la peste negra. Entonces, haciendo un poco de antecedentes, quisiéramos ver también qué es una crisis. Como dice la lámina, es una situación que surge de una manera muy reducida y se expande rápidamente a lo largo y ancho de todas las organizaciones, ¿ok? Crea una disrupción en el curso normal de las operaciones y causa un daño reputacional muy grande. Entonces, si yo tengo una situación, por ejemplo, como este tema de la pandemia de COVID-19, ¿puedo identificarlo como una situación verdaderamente de crisis? ¿Incluye o está incluido en estos 4 conceptos de que es algo muy pequeño, ¿verdad? Y que se puede expandir rápidamente, que me afecta a mí como familia, como sociedad, como empresa, ¿cierto? ¿Es algo disruptivo? Bueno, tenemos 6 meses con ese tema. Esto es bastante disruptivo para un aspecto empresarial. ¿Y qué pasa si es que efectivamente me va a afectar mi daño en cuanto a lo que es la imagen y la reputación de la organización? Entonces, quedámonos con este tema de que si es una crisis o no una crisis. Yo creo que para todos es bien claro que nos quedamos en un tema de crisis. ¿Qué es lo que ha sucedido? Allá por el 31 de diciembre del año 2019, estamos hablando de hace 9 meses atrás, se notifica por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, de que hay un coronavirus que se manifiesta una enfermedad denominada COVID-19. Y fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de este año. Estamos hablando que 2 meses y 11 días después. ¿Y esto por qué? No necesariamente por la fortaleza que pueda tener esto en sí mismo, sino por la rápida contaminación que puede haber. Y de hecho, como pueden ver ahí en la lámina, en el mundo, a hoy día hay más de 27 millones de personas que han sido identificadas como positivas, con más de 890 mil personas fallecidas. En el caso del Perú, a hoy día también tenemos algo más de 600, casi 700 mil personas diagnosticadas positivas, con más de 29 mil fallecidos. Ahora bien, estas son cifras oficiales. Las no oficiales, quizás algunos nos dicen que eso se tiene que multiplicar por 4, por 5, pero lo cierto es que cada vez están representando un porcentaje un poquito más importante con respecto a las 7.700 millones de personas que tenemos como población en el mundo. Entonces, si nosotros tenemos estos antecedentes en términos de la coincidencia o casualidad, estos temas de que si efectivamente esta situación de pandemia es una crisis o no, claramente cumple con los 4 conceptos que hemos visto minutos atrás, y con respecto a estos porcentajes de afectación que existen, nos preguntamos entonces, ¿y cómo esto afecta a las organizaciones? Y claramente tiene un tema de afectación en el sentido de que si yo no tengo un adecuado modelo de gobierno corporativo, el nivel de impacto que yo puedo tener va a ser mucho mayor. Y ahora vamos a ver y vamos a explicar un poquito en qué consiste este concepto de buen gobierno corporativo en el marco de una organización. Y como les dije al inicio de esta charla, no necesariamente esto está solamente relacionado con las grandes corporaciones. No, Nancy, mira, ¿sabes qué? Resulta de que lo que tú me estás diciendo de buen gobierno corporativo es un índice que existe en el Perú, son 31 principios que hay que cumplir y solamente lo cumplen las empresas grandes. No es así. Y ahora vamos a explicar por qué. Cuando hablamos de buen gobierno corporativo o de una buena administración, estamos hablando de este sistema que se diseña al interior de las organizaciones con la finalidad de lograr transparencia en las mismas, con la finalidad de identificar claramente cuáles son los grupos de interés que están alrededor de la organización,
de diseñar estos procedimientos de interacción entre ellos y que esto pueda agregar valor a la organización. Eso es lo que es el concepto de buen gobierno corporativo. Entonces, cuando hablo de ello, puedo tener miles de formas de poder conceptualizarlo. En nuestra firma, nosotros lo hemos identificado con 5 elementos. El primer elemento está relacionado con el hecho de poder fortalecer la capacidad prospectiva y estratégica de la organización. Entonces, sea la organización pequeña, mediana o grande, claramente tiene una visión, una misión, tiene una estrategia de negocio que seguir, ¿cierto? Y sobre la base de esta estrategia de negocio, hace un presupuesto para este año, para los próximos 5, para los próximos 10 años. Entonces, en ese sentido, si yo traigo estos antecedentes que hemos visto en las láminas anteriores, ustedes me dirán, estamos en el mes de septiembre, las empresas que podrían haber hecho o diseñado su estrategia el año 2019, ¿verdad? Con un presupuesto para el 2020, ¿ustedes creen que lo están cumpliendo? La estrategia que se diseñó en el 19 para el 20, el presupuesto que se definió en el 19 para el 20, ¿se ha cumplido? Claramente no. Entonces, como principal pilar que tiene el buen gobierno corporativo es, de acuerdo, entonces, frente a una situación de crisis, como lo hemos conceptualizado antes, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que cambiar? O si es que yo quiero seguir sobreviviendo. Entonces, fíjense la importancia que tiene este primer pilar. Segundo pilar, transparencia. ¿En términos de qué? En términos de poder identificar claramente cuáles son mis grupos de interés, los famosos stakeholders. Estamos hablando de cuáles son estos grupos que tienen un interés particular en mi organización. Y tenemos grupos de interés internos y externos. Los internos, ¿quiénes son? Accionistas, directores, la alta gerencia, los empleados. Esos son los stakeholders internos que me tengo que preocupar. También tengo los stakeholders externos. Tengo los clientes, los proveedores, los órganos reguladores, potenciales inversionistas, la comunidad. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene como segundo pilar del buen gobierno corporativo de tener claridad de cuáles son todas aquellas personas naturales jurídicas que están alrededor de mi organización y que tienen una expectativa de cumplimiento de las mismas. Por eso que se habla de rendición de cuentas, porque cuando yo tengo una organización, sé claramente cuáles son las personas que están interesadas en mí, ¿verdad? Y quiero cumplir con ellas. Y ese cumplimiento de expectativas es la agregación de valor que la organización está en condiciones de poder otorgar. Entonces, pongamos ejemplos. En estos momentos de pandemia, ¿de quién me tengo que preocupar? Claramente de mi personal. Tengo que saber en qué condiciones de salud se encuentran. Tengo que saber efectivamente de que me complete una declaración jurada de sintomatología diaria. Tengo que preocuparme por su familia. Porque claramente, si por ejemplo yo estuviese en una empresa de la industria de alimentos y bebidas, ¿cierto? En las cuales yo necesito a mi personal para que entre a producción. ¿Qué creen ustedes que sucedió en los primeros meses? Muchas plantas tuvieron que parar porque su personal estuvo enfermo, estuvo diagnosticado positivo. Entonces las plantas tuvieron que parar. Entonces fíjense la importancia, el solo hecho de no preocuparme por mis empleados, que es un stakeholder interno, ¿cómo me pudo haber afectado a mí como organización? O un stakeholder externo, para poner ejemplos, clientes. ¿Qué hicieron los bancos? Los bancos se preocuparon de identificar un grupo de interés muy, muy importante, que es la cartera de clientes, que está totalmente atomizada. En estos tiempos de pandemia, en el caso del Perú, hemos estado en cuarentena desde el 15 de marzo hasta el 30 de junio, identificaron que claramente los clientes no iban a poder estar en condiciones de honrar los créditos en las cuotas que estaban previstas. Entonces tuvieron que identificar qué tipo de clientes y qué tipo de colocaciones iban a tener que, de alguna manera, homologar las cuotas, cambiar los plazos, quizás empezar a ver qué otro tipo de tasas de interés se podrían brindar, de tal manera de desahogar un poco a un stakeholder sumamente importante como su cartera de clientes, ¿no? Entonces, ejemplos como estos podríamos poner muchísimo, quizás de repente hacia el final de la charla podríamos compartir un poco más, pero mi interés es que en este momento podamos entender claramente este primer, segundo y tercer elemento de lo que significa buen gobierno corporativo. El cuarto elemento está relacionado con el hecho de tratar de una manera equitativa tanto los accionistas mayoritarios como los minoritarios.
En estos momentos de pandemia, quizás yo tengo un mayor interés de poder atender de una manera, de una mejor manera, a mis accionistas mayoritarios, pero no por ello tengo que dejar de perder de perspectiva que también tengo un accionista minoritario que obviamente tiene un interés en la organización. Y por último, estamos hablando del quinto elemento relacionado con una conducción responsable en los negocios, de ser una empresa socialmente responsable en términos económicos, sociales y medioambientales. Nancy, qué bonito todo lo que dices en el papel, ¿cierto? Pero fíjense lo que les voy a decir. Cuando estamos hablando de ser una empresa socialmente responsable en términos económicos en estos momentos de pandemia, por ejemplo, y que de hecho hemos estado pasando y que probablemente podamos seguir pasando, y lo conversaba con un buen amigo que por ahí también está, lo acabo de ver como participante, es, por ejemplo, cuando empezamos a ver el precio de los EPPs, equipos de protección personal, ¿cierto? Estamos hablando de los balones de oxígeno. ¿Qué significa ser socialmente responsable desde el punto de vista económico? De poder identificar el precio justo. Quiere decir que yo como una empresa con fines de lucro no tengo que aprovechar una circunstancia como ello para poder ganar quizás un poco más. Claro que sí, pero ¿cuál es el precio justo? ¿Ganar el doble? ¿Ganar el triple? ¿Ganar 10 veces? ¿Ganar 100 veces aprovechándome una circunstancia de salud? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que quizás ya se presentaba antes de la pandemia y se ha agudizado ahora en estos 6 meses. El hecho de que las empresas, pequeñas, grandes o medianas, han estado reteniendo, deduciendo de los sueldos de los empleados los aportes a las AFP, pero a vuelta de correo ellos no lo han empozado en la AFP ni en la ONP. ¿Es ser una empresa socialmente responsable desde el punto de vista económico? Por supuesto que no lo es. Desde el punto de vista social, ¿cómo así yo me estoy preocupando? Y nuevamente, ese es un tema que no necesariamente está relacionado con la pandemia. ¿Cómo puedo yo ser, por ejemplo, una empresa extractiva, y aquí no vamos a poner nombres porque no es el momento para hacerlo, de no preocuparme por la comunidad, por los intereses de la comunidad, ¿cierto? Y tratar de ir yo como negocio y no preocuparme de que la comunidad en la cual yo voy a poner mi campamento minero, por decir algo, ¿cierto? No tiene una necesidad de salud, de educación, de infraestructura, de obras viales, de servicios públicos, ¿verdad? Entonces, eso es ser socialmente responsable desde el punto de vista social. Y bueno, el medioambiental, aquí siempre lo comento, yo creo que claramente la naturaleza nos dijo que necesitaba un respiro, ¿verdad? No sé si habrá sido fake o habrá sido falso, pero no sé si ustedes recuerdan de que hace unos meses atrás pasaron unas imágenes del río Rímac totalmente transparente con un delfín rosado. Increíble, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque el río Rímac estaba totalmente libre de contaminación. ¿Por qué? Porque la gente estaba guardada y no había quien tirara basura en el río. Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros, siendo socialmente responsables, tanto desde el punto de vista personal como empresarial, podemos todos juntos realmente lograr un buen gobierno corporativo. Y como se pueden haber dado cuenta, no necesariamente está relacionado con el hecho de ser una empresa muy grande, totalmente corporativizada a nivel mundial. También podemos estar hablando de una empresa familiar, podemos estar hablando de una empresa pequeña o mediana, donde tenga claridad de que tiene que tener una estrategia, hacer un presupuesto, preocuparse por sus grupos de interés, saber qué expectativas tienen, cubrirlas, agregar valor a sus accionistas mayoritarios y minoritarios y ser una empresa socialmente responsable. Esta lámina también tiene un cuadro acá a la derecha. Ese es un modelo que ha sido aprobado hace unas semanas atrás por el Instituto de Auditores Internos, que se llama el modelo de las tres líneas. Realmente no vamos a entrar mucho en detalle aquí, pero lo que pretende esta lámina es explicar que al interior de las organizaciones existen claramente tres líneas, ¿verdad? Tenemos la alta gerencia, que es la gerencia general con su gerencia financiera, recursos humanos, tecnología, información, etc. En una segunda línea tienen las gerencias de soporte, que son las gerencias de riesgos, de cumplimiento, de control de calidad, de seguridad e información. Y en una tercera línea, auditoría interna. Todas ellas interactuando de una manera muy ordenada con su línea de directorio o con su línea de accionistas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este gobierno corporativo
tenga un respaldo al interior de las organizaciones en términos del establecimiento de un adecuado modelo de control interno donde no haya problemas de conflictos de interés, donde, por ejemplo, yo no tengo una persona que me maneje la caja y que a su vez me haga las consignaciones bancarias, o que yo tenga un adecuado modelo a través del cual las personas, cierto, que me hagan una acción como juez, no sean después otra acción como parte, no ser temas de juez y parte, ¿no? Entonces, este lado de la lámina lo que trata de explicar es esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver, Nancy, la pandemia? ¿Qué tiene que ver si es una crisis, los antecedentes, gobierno corporativo? Porque frente a esta situación de pandemia, ¿a quién coge mejor? Claramente, coge mejor a una empresa que esté adecuadamente sólida en términos de saber qué es lo que quiere. Tiene un adecuado gobierno, sabe cuál es su estrategia, tiene un presupuesto, claramente identificado su grupo de interés, ¿verdad? Sus expectativas, y tiene su realidad de socialmente responsable. Entonces, aquellas organizaciones, y aquí sí tengo que reconocer que pueden haber tenido un plan de continuidad de negocios totalmente diseñado con pandemia o sin pandemia, les cogió mejor la forma de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque significa que para tener un enfrentamiento a una situación de pandemia, yo tengo que tener un plan de continuidad de negocio. Quiere decir que si yo tengo una organización y tengo claramente identificado qué situaciones pueden impactar a mi organización y tengo un plan y una hoja de ruta que seguir para saber qué hacer. Me explico. Yo, organización, sé si, por ejemplo, estoy relacionado con la agroindustria, que el tema medioambiental, que el tema del niño costero, que el tema de un desastre natural me puede impactar. ¿Qué tengo que hacer yo con un plan de continuidad de negocios? ¿Cierto? Si yo soy una organización que sé que estoy en un sector, en el cinturón sísmico, que es el caso del Perú, ¿qué tengo que hacer? Si yo puedo estar expuesta, si soy una industria, a incendios, ¿qué tengo que hacer? Tengo un plan, ¿verdad? La mayoría de los tres casos, o de los tres casos que les acabo de mencionar, normalmente la respuesta va a ser nada, así simple, contrato un seguro, ¿cierto? Pero contratar un seguro es un plan de respuesta. Es una de las respuestas del plan. ¿Cuáles son otros aspectos que deberían estar incluidos en el plan también? Por ejemplo, diseñar todo un procedimiento de seguridad de información. Por ejemplo, diseñar todo un proyecto o un procedimiento de seguridad física, a través del cual las personas que trabajan dentro de la planta, por ejemplo, tengan una ruta donde caminar, que estén con cascos, que estén con un traje adecuado, con botas, dependiendo de qué zonas tenga que caminar, ¿cierto? A eso se le llama tener un plan de respuestas. Quizás algunos de ustedes recuerden mucho, lamentablemente no los puedo ver a todos por este medio virtual, pero espero que no me dejen sola en este recuerdo, en las épocas de que hubo que hubo estos temas de los apagones, ¿verdad? ¿Cuál era el plan de continuidad que había para las instituciones del sistema financiero? Comprar los grupos electrógenos, porque no podían quedarse sin energía eléctrica. O las plantas industriales, las empresas mineras, ¿qué tuvieron que hacer? Porque sabían que frente a estos apagones por las torres, por el terrorismo y demás, nos quedamos sin energía eléctrica y el plan de respuesta inmediata era tener un grupo electrógeno que pudiese activarse una vez que de manera automática me quedaba sin luz, ¿verdad? O cuando se trata de empresas del sistema financiero hoy en día, por una norma de la Superintendencia de Seguros, les exige tener un plan de continuidad de negocios cuando, por ejemplo, pudiese haber un corte del sistema de información. ¿Ustedes se imaginan un banco que pueda quedarse sin sistemas 5 minutos? Eso generaría automáticamente una corrida del sistema financiero. Entonces ellos no pueden darse ese lujo. Tienen que tener un plan de continuidad de negocio donde identifiquen claramente todas aquellas situaciones que podían llevar a no tener un tema de sistemas, que se le llama contingencia de sistemas. ¿Y cuál es el plan de acción para cada una de esas situaciones en las cuales el sistema podría haberse detenido? Entonces, cuando yo les digo que frente a esta situación de pandemia, quizás a quien cogió una mejor posición fue aquellas instituciones que tenían un plan de continuidad. Efectivamente, y en el país, y en la región, y en el mundo, normalmente quienes tienen un plan de continuidad de negocios son aquellas que están relacionadas con las empresas que tienen una normatividad al respecto, o en su defecto, cuando tienen
un tema de cumplimiento de norma, de regulación, o por un tema de mejora en las mejores prácticas de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno que al margen que si yo tenga un tema de cumplimiento normativo que seguir, lo importante sería que tomar conciencia de que yo lo que necesito es asegurar la sostenibilidad de mi negocio. Entonces, identificar qué situaciones podrían afectar a mi negocio y tratar de identificarlas de manera previa para poder diseñar un plan de acción. Nancy, ¿sabes qué? La pandemia está acá. ¿Qué puedo hacer? Entonces, sí, claro, y no lo tenía previsto. ¿Qué hago? Entonces, lo que tengo que hacer es inmediatamente tomar el control de lo mismo, como lo vamos a ver en las láminas siguientes, y tratar de diseñar un plan de respuesta, como vamos a ver más adelante, algunas organizaciones ya hicieron para poder enfrentar esta situación de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se responde a la crisis? Para responder a la crisis hay muchas formas de hacerlo. Nosotros en la firma hemos identificado lo que se llaman estas tres olas de respuesta a la crisis. Claramente, como dice la lámina, la crisis corporativa suele evolucionar en tres fases. Y las organizaciones que pueden acelerar con éxito la velocidad con la que progresan a través de las olas tienden a emerger mucho más fuertes. Las tres olas están relacionadas con tres momentos. Nancy, los momentos son del primer mes al segundo mes, del tercer mes al cuarto mes. En realidad no es por meses, sino es la forma en que yo voy asumiendo cada uno de los hitos en términos de tomar control. O sea, por ejemplo, ¿no? Vamos a salirnos un poquito del tema de la pandemia. Un incendio, perfecto. ¿Qué hago yo el día del incendio? Ese es el momento inmediato, ¿de acuerdo? En el mediano plazo, ok, ya el incendio se apagó, ya sabemos de que esto no va a prender nuevamente, ya hemos ido y hemos rescatado a todas las personas, gracias a Dios no hubo ningún herido, solamente son daños materiales, perfecto, hago la inspección, hago recuento de inventario, ¿cierto? Cuantifico los daños y entro a una segunda ola en la cual empiezo a estabilizar. Quiero ver qué cosa voy a reponer, voy a empezar a ver okay, qué contratos se quedaron pendientes en términos de clientes y de proveedores. Y en una tercera ola me queda a ver si es que efectivamente tengo que rehacer todo o puedo continuar. Nancy, ok, perfecto, eso es incendio. ¿Qué pasa con la pandemia? Bueno, en la pandemia pasó una cosa muy, muy parecida. En una primera ola lo que nos tocó es movilizar. ¿Y cuál fue el punto de dolor? El punto de dolor fue una incertidumbre total, lamentable, porque la información, como dice la lámina, era totalmente incompleta, cambiante, incierta, muchas cosas que se decían eran medias verdades, medias mentiras, la comunicación con los grupos de interés no fue necesariamente la ideal, porque como no teníamos a todos mapeados exactamente en términos de a qué informar a quién, o a quién informar qué, ¿qué cosa tenía yo que informar a mis accionistas? ¿Qué tenía que informar a mis clientes? ¿A mis proveedores? ¿Cierto? ¿A mis empleados? Entonces, aquí la sugerencia y obviamente de la experiencia que nosotros tenemos con muchas de las compañías con las que hemos venido trabajando en estos 6 meses, la principal preocupación, como dice acá, la fuerza laboral. Preocuparme de, ok, 15 de marzo. Y les cuento la experiencia de nuestra firma. Yo lidero todo lo que es el tema de la activación del plan de continuidad de negocios y el comité de crisis en la firma. Y en los últimos 6 meses nos hemos reunido absolutamente todos los días, todas las semanas, todos los meses. Formamos un grupo de socios, un grupo de gerentes con los cuales hemos estado interactuando y nuestra primordial y principal preocupación fue saber el estado de salud de nuestros trabajadores, nuestros talentos, de nuestros recursos humanos. Porque claramente, o sea, sin ellos, nosotros no íbamos a poder seguir atendiendo ni a nuestros clientes, ni al mercado, ni a nuestros proveedores, ni a nuestros accionistas. Entonces, la principal preocupación siempre ha sido, primero, la fuerza laboral. Luego de que ya esta movilización se da, entramos a una segunda ola de tratar de estabilizar, como yo les decía en el ejemplo del incendio, ¿verdad? Ok, vamos a ver un poco el recuento de las cosas. Voy a empezar a estabilizar a mi fuerza laboral, voy a ver los impactos en la cadena de suministro y fabricación, hubo interrupción o no en los negocios, problemas de liquidez, acceso a soporte,
Nosotros desde, yo les cuento, nosotros entramos, activamos nuestro plan de continuidad de negocios el día 12 de marzo. El 15 de marzo, como ustedes recuerdan, el presidente decretó la cuarentena. Quiere decir que 3 días antes, nosotros en la firma, al haber activado nuestro plan de continuidad de negocios y los comités de crisis, ya habíamos enviado comunicados al personal de todo lo que tenían que hacer para empezar a trabajar a remoto desde el día lunes 16. Gracias a Dios hemos podido trabajar a remoto sin ningún problema, los sistemas de información funcionaron muy bien, la conexión a nivel global, regional y local funcionó muy bien. Claramente estamos en una segunda ola donde los temas de estabilización de las conexiones a internet, reconexión con nuestros clientes, está en pleno proceso de activación sin mayor problema, ¿verdad? Pero también vemos de que, por ejemplo, no sucede lo mismo en todas las organizaciones ni en todas las industrias, porque allí hay que identificar cuál es la problemática que tiene cada una de ellas, dependiendo, en el caso del Perú propiamente, saber exactamente en qué fase me encuentro. Recuerden que en el Perú se han identificado 4 fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces, hoy estamos con las primeras 3 fases totalmente activas o medianamente activas y una fase 4 esperando ser activada en octubre, noviembre o diciembre. Entonces, ¿qué pasa si yo soy una organización que estoy en la fase 1? Está relacionado con alimentos y bebidas, salud, intermediación financiera. Perfecto, ¿verdad? Y yo les cuento acá, conversaba con 2 de las grandes empresas representativas de lo que son alimentos y bebidas en el país y lo que es energía. Lo conversaba los primeros días de la cuarentena y luego 3 meses después. Y me decían que efectivamente para ellos tampoco ha sido fácil. Por más que ellos han seguido trabajando, los primeros días tuvieron paras de lo que es la parte industrial, porque su personal, por más que se tomaron los inventarios, se tomaron estas famosas declaraciones de salud, de sintomatología, se contrataron más médicos ocupacionales, enfermeros y demás, las personas llegaban enfermas, y al llegar enfermas, claramente no podían laborar y no había reemplazo. Entonces los turnos se vieron trastocados, la producción se fue trastocando. Hoy ya en esta segunda ola ya las cosas se han estabilizado un poco más porque claramente los procedimientos se han visto fortalecidos. Inclusive hay empresas que han hecho contrataciones de hospedajes en los alrededores de las plantas para poder preservar la salud de sus empleados para que no vayan a sus hogares y que no se vean afectados o impactados en términos de contaminación por el transporte de ida y vuelta o por la interacción de familia o amigos o su entorno que los pudiesen afectar. Entonces han contratado hospedajes a los alrededores de las plantas. También ustedes dirán, ah, Nancy, entonces quiere decir que las empresas de la fase 1 no han sufrido el impacto económico. Por supuesto que sí, porque yo conversaba con ellos y miraba un poco sus estadísticas y sus números. Y claro, en términos de volumen, el consumo doméstico subió muchísimo, muchísimo, sobre todo el tema de energía, pero claramente no compensó la bajada del consumo industrial. Entonces, puede ser que se haya consumido mucho más en volumen en algunas cosas, pero no compensó el volumen de consumo industrial en términos de energía, en términos de, por ejemplo, la cantidad de alimentos y bebidas que se pueden adquirir para los restaurantes, para los hoteles, para los hospedajes. Entonces, sí, sí hay un nivel de afectación. Fíjense que les estoy hablando de la fase 1. Si estuviéramos hablando de la fase 4, leía yo ayer y antes de ayer declaraciones de Canatur, en las cuales había, de acuerdo con las estadísticas, entre 30 y 50% de los hoteles y hostales que a hoy día han cerrado. Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de aquellas empresas que están en la fase 4. ¿Y quiénes están en la fase 4? Todo lo que es conciertos, todo lo que significa interacción de muchas personas donde el distanciamiento social podría haberse afectado. Entonces, para volver a la lámina de las 3 olas, ¿cómo caminan estas 3 olas? ¿Van a caminar tan lento, tan rápido, como bien dice la lámina, en la medida que puedan ser lo suficientemente sólidas con un respaldo de un gobierno corporativo fuerte o puedan haber asumido claramente su ola 1, su ola 2 o su ola 3, ¿verdad? O sean empresas que son más
emergentes donde la adversidad al riesgo es distinta y están dispuestas a invertir rápidamente, ¿cierto? O aquellas que tenían un plan de continuidad y tenían más o menos todo estructurado y pasaron la ola 1 y la ola 2 de manera inmediata, inclusive, como lo vamos a ver más adelante, pasaron directamente a la ola 3 y redefinieron su estrategia de negocios. Y ya me imagino que la mente de ustedes debe haber muchas organizaciones que rápidamente, en abril, en mayo, en junio, pasaron a hacer actividades totalmente o complementarias a su actividad principal o actividades totalmente distintas a la actividad principal. No quisiera hablar mucho de ellas, pero por ejemplo, hay algunos hoteles boutique que hoy en día están reconvirtiéndose en alquiler de oficinas donde se resguarda el distanciamiento social y tienes todos los beneficios de internet, de business center, de apoyo administrativo secretarial, sin ningún problema, porque tienes la infraestructura en términos digamos, del edificio, del hotel, de las habitaciones que se convierten en oficinas, como del personal que claramente puede apoyar en términos de administrativos, ¿no? Y bueno, y en lo que significa el largo plazo en la ola 3, claramente es ya un poquito voltear, tratar de ver si es que qué tanto afectó la ola 1 y la ola 2, y ver si es que es necesario redefinir la estrategia, que va desde complementar y confirmar mi situación actual, de ver si es que lo tengo que complementar, cambiar un poco de giro o cambiar totalmente de giro. Inclusive podría ir por un tema de desactivación de la organización. Ustedes saben de que hace un mes atrás un par de líneas aéreas, si no son más, empezaron a acogerse a la ley de quiebras americana, Chapter 11, a través del cual, y en el caso del Perú también existe un modelo al cual yo pueda entrar para poder refinanciar deudas y poder estabilizarme y poder ver efectivamente cómo continuar con mis negocios. Entonces, ese es un momento que algunas organizaciones ya llegaron a esta ola 3. Fíjense que habiendo pasado 6 meses, pasaron directo a lo que acá dice largo plazo. Pero en verdad va a depender mucho qué tan rápido o qué tan lento pasé por la ola 1 o por la ola 2, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas de mayor impacto? Como ya les comenté hace minutos atrás, lo primero que nosotros tenemos que preocuparnos porque va a tener el mayor impacto es el tema del capital humano. Es necesario y es primordial y sumamente relevante preocuparme por la salud y salvaguardar la salud de mis talentos. La prevención de riesgos en estos momentos es sumamente clave. Y aquí lo quiero alinear con este último tema que está acá, no sé si se ve mi cursor, en términos de la regulación. Desde el 15 de marzo hoy día han salido una serie de normas, han salido decretos de urgencia, decretos supremos relacionados con diferentes aspectos que van desde la salud, trabajo, justicia, temas tributarios, temas contables, ¿ok? En los cuales nosotros tenemos que tomar cuidado para poder enfrentar esta situación de pandemia. Y aquí sí me quiero detener un poquito en el sentido de que no olvidemos que en todo orden social, económico y político hay tres agentes. ¿Cuáles son esos tres agentes? Es el gobierno, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos la actividad empresarial del sector público, del sector privado. Y en tercer lugar, tenemos la sociedad civil. En ese sentido, estas tres partes siempre deben de buscar un equilibrio de tal manera de poder soportar tanto la actividad política, social y económica de un país, de una región, de un territorio y del mundo todo. Entonces, en ese sentido, ha habido y hay mucha regulación que está ayudando a que las organizaciones en sí mismas puedan de alguna manera organizarse. En ese sentido, ¿cómo lo alineo yo con la parte de capital humano? Porque ha salido mucha regulación. Desde el hecho de tener el distanciamiento social, la inmovilización social, es para preservar nuestra salud. Y en consecuencia también preserva la salud de nuestros talentos. Lo otro que también se ha visto afectado es el tema de la cadena de suministros. Yo ponía el ejemplo, ¿qué pasa si estoy una organización mediana o pequeña, verdad? Y en temas de pandemia me preocupé por mi gente, me preocupé por ver qué cosa tenía yo en stock, en mi local, por ver mi producción, por atender mis clientes. Perfecto, pasó un mes, pasaron dos, pasaron tres, y me olvidé de mi proveedor. Y cuando al final del día me doy cuenta que ya no tengo qué vender, volteo y empiezo a llamar a mi proveedor y resulta que tenía dos proveedores. Y no me contestan el correo, no me contestan las llamadas, voy a sus instalaciones y ya no están.
Fíjense la importancia, recuerden mi lámina de gobierno corporativo, de los elementos, del segundo elemento, de preocuparme por los grupos de interés. No me preocupé por mi proveedor. Y por no preocuparme por mi proveedor, me quedé sin cadena de suministro. ¿Y ahora qué hago? Me dedico a otra cosa, porque no tengo quien me provea lo que a su vez yo necesito para poder seguir atendiendo mi mercado. ¿Se dieron cuenta? El tema de la reducción de las ventas, o sea, claramente esto creo que cae por su propio peso. Lamentablemente este tema de la pandemia hizo una afectación en la reducción de los ingresos, de la venta, de la generación de ingresos, porque claramente ha habido un tema de inmovilización que lo que ha llevado es que inclusive aquellos productos de primera necesidad se vean reducidos, porque claramente también las personas vieron reducidos sus ingresos. Entonces han tenido que ajustar bastante lo que significa su canasta de adquisición semanal, diaria o mensual, ¿no? La parte de operaciones claramente se vio afectada. Ustedes recuerdan de que, por ejemplo, en la actividad minera, los primeros meses estaban actuando a un 30% de su capacidad instalada. Y yo leía en los últimos boletines de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, en las cuales claramente ya poco a poco se está llegando a un 70, 80, 90% de capacidad de poder operar muy bien sus plantas, ¿verdad? Sus campamentos mineros. En el caso de las plantas industriales, igual, también ya se está de alguna manera estabilizando el tema de las operaciones, pero al inicio, como les comenté, lo primero fue las personas. Las personas se vieron afectadas y no pudieron atender las plantas como debieron haberlo hecho, ¿no? El tema de viajes, les cuento como anécdota. Por ejemplo, en el caso de nosotros, las principales instrucciones globales que nos llegaron es que nosotros no podemos viajar hasta dentro de los próximos 2 años. Claro, eso es una exageración un poco grande, pero en realidad lo que nosotros tenemos que prever es que hemos reducido a la mínima expresión los viajes dentro de la región o dentro del mundo. En el caso del Perú, esto todavía no está abierto, pero una vez que se empiece a abrir, también tenemos que ver qué tanto tenemos que movilizar a nuestra gente, por qué no podemos empezar a utilizar estos medios virtuales que nos ayudan a poder interactuar. Cierto es, no de manera tan personal, pero sí nos permite interactuar de una manera empresarial. Entonces, ¿cómo poner en una balanza si es que estos temas de los viajes realmente son necesarios o no? ¿Y por qué no decirlo? Tratar de obtener un poco de ahorro de costos y gastos, reduciendo los viajes también, ¿no? Y el tema de la regulación, que ya lo comenté minutos antes, ¿no? Entonces, Nancy, ¿cómo se hace gobierno corporativo, plan de continuidad de negocios, gestión de la crisis? ¿Quién lo hace? ¿Todos juntos? ¿O cómo se hace eso? Y en realidad, lo que normalmente debería hacerse es conformar un comité. Yo leí, me recuerdo mucho que un socio muy querido, que lamentablemente ya falleció, me decía que lo mejor que tú puedes hacer cuando quieres hacer algo es armar un comité. ¿Sabes por qué? Porque lo más probable es que no funcione. Pero en este caso no es así, así que no me crean tanto ese recuerdo. Pero en realidad, lo que se tiene que hacer en este momento, o se tenía que haber hecho, y muchas organizaciones lo hicieron, fue conformar, ¿verdad?, un comité de crisis. Y este comité de crisis debe tener un liderazgo. Ese liderazgo generalmente puede ser o un director o el gerente general, y tiene que estar conformado por las principales gerencias de la organización, en el sentido que representen a los procesos más críticos de la misma. Estamos hablando de una gerencia de financiera, una gerencia de recursos humanos, de tecnología e información, de la parte comercial. Va a depender del tipo de empresa en la cual yo me encuentre. Como dice la lámina, este comité debe tener un liderazgo, debe ser multifuncional, debe haber muchas interdependencias entre ellos. ¿Para qué? Para que los roles, las responsabilidades, las rendiciones de cuentas no se dupliquen, porque lo menos que se puede hacer en estos casos es tener personas haciendo 2 o 3 veces lo mismo. No hay tiempo, ni dinero, ni recurso para hacerlo, entonces hay que optimizarlo. Y en estos momentos también es importante reconocer que yo no puedo hacerlo todo. Entonces, si por ahí yo necesito algún apoyo de algún especialista, contratarlo, ¿verdad? Y también es importante hacer un Gantt, hacer un cronograma, aunque sea a mano. Nadie está diciendo que se contrate un software especializado para ello, es hacer un cronograma. Decir, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó?
¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Responsabilidades y fechas. Y aquí sí me quiero detener unos minutos en la parte de apoyo a especialistas, porque les pongo nuestro ejemplo. Yo estaba viendo el tema del comité de crisis y veíamos una cosa, veíamos otra. Estaba la médico profesional con nosotros y decía esto, decía lo otro. Sí, en esos momentos no necesariamente teníamos mucha claridad con respecto al tema de las pruebas moleculares, de las pruebas rápidas, de los famosos túneles de ozono. ¿Y qué hacemos? ¿Y que sí, que no? Oye, ¿saben qué? A la doctora le dice, ¿tú eres especialista infectóloga? No, bueno, ¿sabes qué? Ya, ok, tenemos que contratar a un infectólogo, a un epidemiólogo. Ya está. No sé cómo funciona esto. Entonces, contratamos a alguien que nos ayudara al comité para saber exactamente si teníamos que comprar este famoso canal de ozono. No, no les voy a decir, porque si no va a sonar a que estoy haciendo propaganda, pero bueno, si compramos o no el canal de ozono para el edificio o para nuestra oficina, si es que teníamos que contratar o hacer un contrato marco con un laboratorio A, laboratorio B, laboratorio C, qué tipo de pruebas, con qué frecuencia, armar el famoso protocolo, ¿verdad? De acuerdo al sector en el cual nosotros nos encontramos, ¿cierto? Y ok, y eso relacionado con la parte de salud, que es la parte más clara de entender que necesita un especialista, ¿cierto? Pero fíjense ustedes, la preocupación que les voy a contar ahorita va a venir, quizás ahora estamos en septiembre, octubre, o probablemente en enero, cuando yo tenga que sacar estados financieros. Porque si tengo que sacar estados financieros trimestrales, ahí ya tengo un pequeño problemita. O cuando yo tenga que sacar los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, tengo que saber qué normas contables están siendo afectadas por el tema de la pandemia, fíjense ustedes. ¿Y sabemos cómo hacerlo? Bueno, si no sabemos, vayamos contactando ya a algún especialista que me ayude a ver cuáles son estas famosas IFRS o NIF, como se les llaman también, que están afectadas por el tema de la pandemia. Porque resulta que hoy, por ejemplo, si yo estoy en una empresa que se ha visto afectada en términos de ingresos por la pandemia, yo tengo un problema de empresa en marcha. Entonces, ¿cómo se van a presentar mis estados financieros de cierre al 31 de diciembre? ¿Qué pasa con el valor de mis activos? ¿Qué pasa con el valor de mis inventarios, de mis cuentas por cobrar, si es que se han visto afectadas por la pandemia? ¿A qué valor se tienen que registrar? Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de especialistas, no solamente estamos hablando de especialistas en términos de salud, estamos hablando de especialistas en función a la necesidad que este comité de crisis tiene que identificar a la luz de la pandemia, ¿ok? Entonces, la estrategia de comunicación como factor clave es importantísimo, de la misma manera como les he reiterado que el establecimiento de un adecuado modelo de gobierno corporativo es crítico, la comunicación interna y externa es muy importante y es crítica. ¿Qué cosa hay que hacer? Reconfirmar quiénes son mis grupos de interés, priorizarlos, porque yo no a todos les voy a comunicar lo mismo, ni en el mismo nivel, ¿verdad? Agruparlos, alinear las expectativas y cumplir con las metas. Suena simple decirlo, sonó simple hacer esta lámina, pero no siempre es fácil hacerlo. Entonces, tenemos a través de este comité que identificar quiénes son los responsables de agrupar a estos grupos de interés, ¿verdad? Y de filtrar, en el buen término, la información que tengo que informar a cada uno de ellos, valga la redundancia, y tratar de estar siempre alineados con respecto a las expectativas que ellos puedan tener. ¿Ok? Entonces, para no terminar de aburrirlos, y que espero que no, vamos a poner acá un ejemplo, ¿verdad?, de lo que nos ha pasado y que nos está pasando en el país. Y yo me imagino que algunos de ustedes habrán identificado y después vamos a comentar un poquitito con lo que vamos a ver acá, ¿sí? Este es un video que me permitió tomar de YouTube, acá tienen el link por si la quieren tomar. Salió en 24 horas, no es una propaganda, pero sí me interesó muchísimo el contenido y me interesó muchísimo esta experiencia de dos empresas, que en realidad involucran a tres empresas, que tuvieron que pasar por estas tres olas de manera inmediata. ¿Recuerdan lo que les dije? Las tres olas, que eran el corto, mediano y largo plazo, que era la parte de movilización, la parte de la estabilización y redefinir la estrategia. Esto, en términos corrientes, podría ser 6 meses, 9 meses, pero lo que vamos a ver ahora pasó entre abril y mayo. Fíjense por qué pasó.
Este es el nuevo rostro de la tradicional y hoy reinventada pastelería San Antonio. Luego de casi 60 años, se ha convertido, debido a la emergencia sanitaria, en la bodega San Antonio. Lo que hemos hecho es reconvertir un negocio que durante 60 años ha sido una cafetería, ¿no? Hemos retirado las mesas y las sillas y hemos colocado anaqueles, como en un supermercado, y congeladoras para poder vender lo mismo que vende un supermercado. Las mesas y sillas en donde los clientes solían tomar desayuno, almorzar o cenar, han sido reemplazadas por estantes con diversos productos como aceite, atún, arroz, entre otros. ¿Qué es lo que había en este espacio antes? Solamente habían mesas y sillas, ¿no? Solamente habían mesas y sillas. Esto era un espacio de salón para atender al cliente que venía a tomar un café o tomar un postre. Y ahora tiene un rostro de supermercado. Totalmente, ¿no? Compramos estas góndolas para poder hacer este surtido, que va a ir mejorando en la medida que pasen los días, porque como te imaginarás, los fabricantes y los mayoristas no están atendiendo tampoco con regularidad. Además de este cambio, la hoy bodega San Antonio ha implementado varias medidas de bioseguridad. El aforo del local, sin contar trabajadores, ha pasado de 120 a solo 5 personas. Además, los clientes tienen que hacer una cola guardando un metro de distancia antes de ingresar, y al entrar al establecimiento se cumple otro protocolo. Lo primordial es mantener la distancia. Una vez ingresado tiene que medir la temperatura, después se le coloca verificar si tiene los guantes y, bueno, la mascarilla, que es esencial para poder ingresar al local. Tiene 35.4, bueno, una vez que se le toma la temperatura puede ingresar, de acuerdo. Luego se procede al desinfectante, ¿no? Este desinfectante va a ayudar a que nosotros podamos cuidarnos nosotros y los demás. Esto es alcohol. El alcohol es un desinfectante que, bueno, puede matar un montón de bacterias y es esencial para las personas que puedan ingresar a hacer sus compras. Ante los cambios realizados, muchos vecinos y clientes se mostraron bastante conformes. Muy bien, yo creo que se están reinventando, no hay que adaptarse a la coyuntura, así que es lo que toca. Diferente verlo así, ¿no? Uno está acostumbrado a tomar el desayuno aquí afuera, pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Es esta situación la que nos está llevando pues a hacer ciertos cambios y todos tenemos que adaptar. San Antonio lo puede todo y siempre se reinventa. Yo vivo acá a una cuadra y todos los días de mi vida vengo a tomar café a las 7 de la mañana. Ah, bueno, por lo menos ahora va a venir por lo menos a comprar los insumos. Exacto, para exacto, mañana voy a estar acá a las 8. Otra empresa que trata de reinventarse es Platanitos. La boutique de ropa, calzado y joyería busca incursionar en el rubro gastronómico. En los próximos meses sería rebautizada como Platanitos Food, ofreciendo diversos insumos como salsas, fideos y demás. Resulta ser que en cuarentena nos hemos visto obligados a sacar nuestro lado artístico y culinario. Entonces, curiosamente, una manera de expresarnos actualmente es posteando fotos de, digamos, el plato que estamos cocinando hoy día para el almuerzo o para la cena, y es la manera como nos estamos expresando. Nosotros queremos ayudar a ese usuario a que pueda expresarse de la mejor manera utilizando insumos tradicionales de cada tipo de comida. Así como estas empresas, muchos negocios se han visto o se verán en la obligación de realizar cambios significativos para poder sobrevivir mientras dure la pandemia del coronavirus. Ok, bueno, como pueden haber ustedes apreciado, estos son dos ejemplos de peruanos que pasaron a la ola 3 de manera inmediata, ¿cierto? Pasaron a la ola 3. Esta es una noticia que salió el 30 de abril. El 30 de abril la Gerencia General y la Administración de Pastelería San Antonio salió públicamente a indicar que habían tomado la decisión de reinventarse, ¿verdad? Y reconvertir su pastelería en un mini market. Y un mes después, ¿verdad? Platanitos lanza la asociación y la alianza con Hong Kong Market para poder empezar la distribución de productos chinos. ¿Y cómo hace el concepto? ¿Cómo hace el link? Porque ustedes dirán, Nancy, pastelería con mini market, bueno, ya la pastelería, para aquellos que hemos tenido la oportunidad de alguna oportunidad de ir para allá, pues sí, ¿no? Tenía sus productitos que se vendían y bueno, pasar a mini market, sí, claro, puede ser. Pero en el caso de Platanitos, carteras, zapatos, accesorios, a comida. Y ustedes saben que yo leía y la palabra que hace el vínculo entre lo que convierte Platanitos,
zapatos, carteras, accesorios con la comida, ¿saben qué es? La palabra es moda, porque la gastronomía para Perú es moda. Y entonces lo que trata de hacer es vincular lo que significa la gastronomía moda, en este caso particular, con lo que es el hecho de poder ayudar a las familias peruanas a preparar comida, y en esta ocasión con comida oriental. Hoy yo ingresaba a la página de Platanitos Food, y no solamente es Hong Kong Mar, que tiene ya, me parece que son 6 o 7 entidades con las cuales también tienen una alianza y también están haciendo distribución de alimentos y bebidas vinculadas para poder ayudar a las familias peruanas también a poder preparar sus alimentos, ¿no? Entonces, interesante, muy, muy interesante. Fíjense todo lo que hemos conversado en las láminas anteriores, cómo se ve reflejado en este video, en el caso de inversiones peruanas que se han visto reconvertidas. ¿Para qué, señores? Para poder tener sobrevivencia empresarial. Y acá hay un tema que quizás podría dar para conversar en alguna otra oportunidad, que está relacionado con el hecho de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque claramente las personas que están detrás de estas entidades tienen un nivel de aversión al riesgo distinta. Si tuvieran un nivel de aversión al riesgo muy, muy baja, probablemente no se hubieran reconvertido de la manera tan rápida como lo han hecho. Entonces, ¿quiénes son los que reaccionan más rápido? Los que quizás son más avezados. ¿Quiénes son más avezados empresarialmente hablando? Los que tienen ganas de crecer, los que tienen ganas de sobrevivir, los que tienen ganas de ayudar a otros. Yo creo que estos momentos de pandemia lo que nos debe llevar es justamente hacia eso, ¿ok? Este es el nuevo... Entonces, en cuanto ya a las reflexiones finales, creo que justo coincide con los minutos que me están quedando. Aquí te he tratado de resumir cuáles son los 10 errores más comunes que hemos visto en estos 6 meses cuando hemos estado acompañando a las diferentes industrias, empresas y clientes con los cuales hemos estado bastante cerca cuando hemos tenido que enfrentar estos momentos de pandemia y los hemos de alguna manera ayudado a ver cómo pasar por estas olas, ¿verdad? Y lo que hemos visto es que a veces muchas manos en una cocina no hacen un buen guiso. Por eso la importancia de armar este comité muy selecto de personas que tengan la visión de poder ver por dónde atacar, cómo armar los hitos e instrumentar lo que yo tengo que hacer y la hoja de ruta que tengo que seguir, ¿verdad? Las prioridades descoordinadas. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Cierto? Es como cuando estamos estudiando, ¿cuáles son los cursos de prerequisitos? No me puedo ir al curso del 10º ciclo si no he llevado los cursos anteriores, ¿verdad? Entonces, igual acá, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿Quién lo tiene que hacer? Saltar antes de mirar. O sea, bueno, esto no necesariamente tiene que ser un error, porque tiene que ver un poco con el tema de ser avezado o no, pero claramente para poder tomar acción, tengo que tomar decisiones sobre la base de información cierta. Descuidar los grupos de interés, esto ya lo hemos hablado, es importantísimo tener claridad de cómo mis grupos de interés puedan estar afectados. No solamente es mi bolsillo lo que tengo que cuidar. Recordemos que mi bolsillo lo cuido si sé cómo mis grupos de interés van a estar cubiertos y si sé que el valor que le estoy entregando a mi grupo de interés va a revertir de buena onda, como dirían los chicos, hacia mí. No ver la crisis del bosque. Quizás yo me pueda detener pues, en algún detallito que aquí, que allá, que aquí está más arriba, que aquí está más abajo. No, aquí lo que te interesa es ver la figura completa de una manera holística, ¿ok? Minimizar el problema postergando decisiones importantes. Muchas veces a nosotros nos cuesta tomar decisiones, pero en momentos de crisis, en momentos de pandemia, aquí lo que tengo que hacer es ponerme los pantalones largos, tomar la información correcta bajo la forma de un comité que me ayude a tomar decisiones y en el momento correcto tomar la decisión que debe tomarse. Perder autenticidad y credibilidad. Si nosotros en estos momentos empezamos a decir públicamente acciones que estoy haciendo, que en verdad no lo estoy haciendo, ¿verdad? O acciones, aquí sí recuerdo mucho a mitad de la cuarentena, una empresa industrial relacionada con el sector construcción salió a declarar que estaban todos en suspensión perfecta. Recuerdo que fue a las 9 de la mañana. A las 4 de la tarde salió una nueva declaración diciendo que no estaban en suspensión perfecta. ¿Y saben por qué? Porque justo a media mañana sale la norma de suspensión perfecta del gobierno. Entonces, ¿perdió credibilidad la empresa o no? Sí, claro. Entonces, antes de dar
una publicación hacia terceros de esa naturaleza, tengo que estar seguro de lo que tengo que hacer, porque claramente voy a perder mucha autenticidad y credibilidad. No conocer que las crisis pueden hacer de situaciones consideradas normales o familiares, claramente, recuerdan la segunda o tercera lámina cuando hablamos de los cuatro conceptos de crisis. ¿Qué es una crisis? Es aquel evento de naturaleza negativa que impacta el cumplimiento de un objetivo de la organización, ¿verdad? Que se inicia de una manera muy pequeña y se expande a lo largo de la organización, es totalmente disruptivo, o sea, claro, en 2 meses y 11 días me vi con la pandemia encima, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y el hecho de saber si es que voy a reaccionar bien a esto, es una crisis de todas maneras. ¿Confiar únicamente en tener un plan de crisis? Tampoco. O sea, yo les dije, sí, claro, a quien les agarró mejor parados es aquellos que tenían un plan de continuidad del sistema financiero, las grandes corporaciones, sí, claro. Pero ¿de qué sirve tener un papel, cierto, muy bonito, en una plataforma de clase mundial, si nunca se probó y nunca se usó y tampoco se está usando ahora? O sea, no sirve para nada. Y por último, y lo menos importante, yo creo que es el hecho de no actuar sobre las lecciones aprendidas y no solamente preocuparme en el qué y en lo que sigue, sino también preocuparme en el cómo y en el por qué, ¿no? Entonces, ya cerrando, reflexiones finales, señores, yo creo que aquí lo relevante, lo que queda es ser consciente de que tenemos una situación que atender, porque esa conciencia, ¿verdad?, ese tono del director y la gerencia es la que va a decantar de arriba hacia abajo. Tener un tema de gestión de riesgos totalmente a la vista. Si yo voy a cambiar la estrategia, claramente los riesgos de la organización van a cambiar. Hoy los riesgos de todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, son otros, ¿ok? Tengo que saber cuáles son los riesgos a los cuales hoy se está enfrentando la empresa para ver de alinear las actividades y procedimientos de control que sean necesarios. Los protocolos de comunicación interna y externa son súper relevantes. Tengo que mantener informados a todo mi personal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Voy a cambiar de estrategia o no voy a cambiar de estrategia? ¿Sigo siendo lo mismo? No, voy a cambiar de local, voy a seguir trabajando a remoto, a mis stakeholders externos. Tengo que informarles permanentemente qué estoy haciendo, mis clientes, mis proveedores, análisis de la información. Quizás ustedes me digan, Nancy, 6 meses no es mucha información la que puedo tener. Sí, claro, pero 6 meses de información adecuadamente analizada me va a servir muchísimo para tomar decisiones de cara al futuro. Y monitoreo y supervisión. Nos guste o no nos guste, siempre tenemos que monitorear y supervisar, sobre todo en tiempos de pandemia. Hoy lo que queda, señores, es tratar, si no lo tengo, de habilitar, de formar mi buen gobierno corporativo, mi buena administración, alinearlo con una gestión de riesgos con soluciones tecnológicas. Hoy el tema de tecnología e información está de cara nuestra desde antes de la pandemia. Y aquí la palabra que queda puede ser resilientes, ¿verdad? Tener la capacidad de poder enfrentar esta situación y de cambiar de manera inmediata. Nos guste o no nos guste, la pandemia está acá. Nos guste o no nos guste, la tecnología llegó. Y justamente quería comentarles que les comenté, ¿no?, del río Lima y del delfín. Claro, al final resultó que fue una situación falsa, pero qué lindo hubiese sido, ¿no? Lo cierto es que el río estuvo muy cristalino, pero lo cierto también es que justo comentábamos que los primeros días pues escuchamos con más fuerza cantar a los pajaritos, ¿no? Cosa que antes no escuchábamos, tanto por el ruido de los carros. Pero bueno, señores, eso es un poco lo que quería comentarles. Espero que les haya, de alguna manera, cubierto las expectativas con respecto a esta pequeña charla. Creo que los minutos están bastante ajustados ya. No sé, Alberto, si es que hay alguna pregunta, duda o consulta que quisieran hacer los miembros de esta audiencia virtual. No veo ninguna pregunta acá en el chat. Muchas gracias, Nancy. Muy acelerada tu exposición. Mientras esperamos que la gente vaya llenando las preguntas en el Zoom, tengo algunas que han llegado por interno, de algunos participantes que me han mandado WhatsApp, que te las comento, las he estado copiando. En la presentación mencionaste que hay empresas que han alquilado hospedajes para sus colaboradores, para sus empleados. ¿Cada humano? ¿Cómo es la relación con las familias o de estos trabajadores? No te entendí muy bien. O sea, que las empresas que se han reconvertido, los hospedajes que se han reconvertido en hoteles,
¿Qué pasa con las familias de los trabajadores? Sí, porque obviamente tiene que tener una parte vincular familiar, ¿no? Me imagino que por ese lado va la pregunta. ¿Se considera, se toma en cuenta? Mira, en realidad el tema de las familias es sumamente relevante porque nosotros cuando hemos estado viendo, no necesariamente en el ámbito de los hoteles, ¿ya? Pero sí cuando hemos estado acompañando a las empresas que son industriales, por ejemplo, ¿ya? Que los primeros días, los primeros meses de la pandemia empezaron pues a reactivar los turnos de trabajo y como parte del protocolo, tanto del que se ha tenido que inscribir en el MinSA como los propios protocolos internos de salud, pues se le tomaba la temperatura, se tomaban las pruebas moleculares, las rápidas, etcétera, etcétera, y salían positivos. Entonces, tú decías, ¿y ahora qué hago? Pero el paso previo fue, no, yo los voy a traer, los voy a guardar 14 días porque los quiero cuidar, y en esos 14 días en un hotel cerca a la planta, y de ahí salen. Pero claro, salen y nuevamente interactúan con sus familias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las familias no necesariamente van a tener los mismos cuidados que realmente se requieren de una persona que esté expuesta de una manera pública para trabajar. Con respecto al tema de los hoteles, no encuentro mucho la vinculación de las familias de los trabajadores con respecto al hecho de reconvertirse a una oficina. Lo que sí es cierto es que igual las personas que trabajan dentro de un hotel de manera pública, con interacción de las personas, también tienen que tener un nivel de cuidado importante, ¿no? Lo que yo sé que están haciendo es que están trabajando por temporadas. Me explico. Si alguien que trabaja en un hotel, ¿verdad?, van a estar con habitaciones también dentro del hospedaje para estas personas, por lo menos para 14 días, que es el tiempo mínimo de 2 semanas, y trabajan de manera permanente y entran en rotación. Quiere decir que luego de estos 14 días, toman una semana con su familia y entran otro grupo de personas. Entonces, de esa manera también se está resguardando tanto la salud del trabajador como la salud de las familias. Y por la interacción de las potenciales personas que están alquilando las habitaciones como oficinas, ¿no? A ver, muchos negocios se han reinventado y tienen relativo éxito. ¿Consideras que deben volver a lo que eran antes? Igual, nuevamente, esto se va a tener que ir evaluando poco a poco en función a cómo vaya evolucionando el tema de la pandemia. La estrategia de la organización va a depender mucho de cómo el mercado está reaccionando al servicio o producto que tú hoy estás teniendo, ¿no? Entonces, yo te pongo, bueno, el ejemplo de la pastelería, ¿no? O sea, claramente las personas no estábamos yendo a comprar hasta que no saliera el tema del delivery, ¿no? Entonces, ellos dijeron, bueno, ¿qué? ¿La gente va a venir o no va a venir a comprar pasteles? ¿Solamente con el delivery voy a poder sobrevivir? No, tengo que reconvertirme en un minimarket. ¿Por qué? Porque ahí sí van a haber alimentos de primera necesidad que el mercado sí está solicitando, ¿verdad? Entonces, te pongo el ejemplo de las empresas consultoras, nosotros mismos, o sea, los servicios que nosotros solíamos vender hasta el 15 de marzo, quizás no necesariamente en todo el abanico de posibilidades que nosotros teníamos, son los que el mercado hoy en día está pidiendo. Hoy el mercado claramente está pidiendo, quizás voy a exagerar un poco con lo que voy a decir, pero está pidiendo a gritos ayuda, ¿en qué? Está pidiendo ayuda en la parte tributaria, porque hay muchas normas de índole tributaria que han salido, están pidiendo ayuda en términos de cumplimiento de los protocolos de salud, cumplimiento de los temas de anticorrupción, y eso no hemos hablado en todo, o sea, la palabra anticorrupción, cosa rara en mí, no me ha salido, pero en los 60 minutos que hemos hablado ahí, pero lamentablemente, fíjense ustedes, en estos 6 meses, hay más de 1,000 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Porque claramente los controles, por lo menos en lo que respecta a las adquisiciones del sector público, se relajaron totalmente. Entonces están habiendo denuncias para el proceso de investigación relacionados con compras a empresas que no debieron comprarse, productos que no debieron comprarse, precios que no debieron pagarse. Pero claro, es fácil decirlo en este momento. Lo que hay que hacer es analizar. A ti o a algunos miembros de los que están ahora participando con nosotros les debe haber pasado que deben haber comprado una mascarilla esta de N95 a 100 soles, ¿verdad? Porque pensabas de que ya no ibas a conseguir más, cuando antes de la pandemia costaban 10 soles y ahora ya bajaron de precio y están a 50, ¿no? Entonces,
es un tema de costo-oportunidad. ¿Por qué no llegó el cargamento de mascarillas que se compraron para el sector público? Porque el proveedor falló. ¿Qué culpa tiene que compró? Entonces, claro, son situaciones que hay que evaluar en el contexto de la pandemia. Y si claramente, y he dicho creo la palabra claramente muchas veces, pero si el tema de la flexibilización de los controles se dio por ausencia de personas, se dio porque la persona no estaba disponible, se dio porque era una necesidad y una emergencia, hay que tomarlo en consideración también y no necesariamente es un acto de corrupción, ¿no? Las actividades de control y auditoría requerían mucha atención y presencial. ¿Cómo se resuelve esto con trabajo remoto? ¿Se pierde efectividad? Mira, ve, justo, no puedo acá tratar de encontrar si me permites un segundo nada más. Te voy a leer algo que puse, en mi último artículo que salió en gestión. Yo termino mi artículo que habla sobre comités de auditoría con una frase de Víctor Hugo en Los Miserables que dice: si un alma sumida en las tinieblas comete un pecado, el culpable no es en realidad el que peca, sino el que no disipa las tinieblas. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo puedo hacer yo, verdad, para supervisar al supervisado? ¿La culpa de quién es? ¿Del supervisado o del supervisor? Entonces, lo que está tocando ahora, junto con el hecho de reconvertirme como organización, es saber que mi deber de diligencia y cuidado como directorio, como gerencia, es saber qué tengo que supervisar y cómo supervisar. Con lo cual, todos los procedimientos de supervisión tienen que cambiar. Una forma es supervisar cuando las personas están trabajando de manera física, con control de entrada y control de salida, y otra cosa es supervisar de manera remota. Con lo cual, probablemente, yo lo que tenga que hacer es trabajar sobre la base de cumplimiento de objetivos. Y los objetivos pueden ser que se cumplan de 9 a 6, como que se cumplan de 9 de la mañana a 9 de la mañana el día siguiente. Ya va a depender de la capacidad de la persona, de los procedimientos que se sigan, de las herramientas y de los instrumentos que se proporcionen para que esto se cumpla, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, definitivamente, junto con el cambio de la estrategia, tiene que haber un cambio muy grande de la forma de monitorear, supervisar el trabajo que nosotros estamos requiriendo como parte de nuestras organizaciones, ¿no? Este es un comentario personal en base a los ejemplos que diste sobre la pastelería San Antonio y Platanitos. Tuve la oportunidad de conversar justo en mayo con Rubén Sánchez de la pastelería San Antonio y con Pedro Mon de Platanitos y coincidimos en algo los tres, que sin logística no podrían haber hecho este cambio en esta migración, en esta renovación. ¿Qué consideras tú lo mismo? ¿Qué te parece esa apreciación y esa conclusión a la que llegamos? ¿Podrías precisarme eso último, por favor? Justo estaba leyendo una pregunta de Juan, que estaba hablando de las actividades de control, que ahora le vamos a responder a Juan Chao. Esa era la pregunta anterior, las actividades de control y auditoría. Sí, bueno, justo para terminar de precisar en todo caso la pregunta de Juan, efectivamente las actividades de control y auditoría requieren mucha atención presencial, pero ¿sabes qué, Juan? El tema importante que nosotros estamos viendo es el uso de la tecnología de información en estos casos, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas herramientas que te permiten a ti documentar y hacer la supervisión en tiempo real. De hecho, ya ese es un tema que estábamos utilizando mucho antes de la pandemia. Entonces, claramente esto se ha evidenciado, se ha robustecido, de la misma manera como se ha evidenciado robustecido el tema de los hackers, ¿no? Y los ciberataques. Pero eso es un tema que quizás podamos conversar en alguna otra oportunidad. Perdón que no te seguí la comentario. Ya. Era que no, yo había hablado con... Dime. No, que habías comentado que estabas conversando con el administrador. Sí, estaba hablando con Rubén Sánchez y con Pedro Mont y concluimos que este tipo de reinvención de sus negocios y de otros muchos tiene que ir de la mano con una cadena de suministro y cadena de logística eficiente. Y concluimos esto, que la logística es importante. ¿Qué consideras tú lo mismo o hay otra apreciación que se pueda considerar? No, o sea, me queda clarísimo. Por eso es que me remito a el famoso círculo de gobierno corporativo, recuerda como segundo elemento, que es la clara identificación de tus stakeholders. La organización, cualquiera que ésta sea, se debe a sus stakeholders. Entonces, por sí misma no puede actuar sola. Entonces, depende
de sus accionistas, de sus directores, de sus empleados, de sus clientes, de sus proveedores. Una empresa no puede subsistir sin sus proveedores. Entonces, sí nos ha tocado casos de empresas que tienen proveedores únicos y que cuando han volteado y los han tocado la puerta, simplemente los encontraron a media caña y no los pudieron atender. Lamentablemente no los pudieron atender y tuvieron que recurrir a buscar proveedores alternativos que tenían un producto con una calidad mucho menor de la que estaban acostumbrados y a un precio mucho mayor del que estaban pagando. Entonces, claramente la cadena de distribución, la cadena de suministro se puede ver afectada si es que tú no tienes una claridad con respecto a con quién estás interactuando o no pusiste la diversidad de proveedores que realmente deberías haber incorporado, ¿no? Ya tenemos las dos últimas preguntas. ¿Cómo se realiza el arqueo de caja remoto? ¿El arqueo de caja remoto? ¿Es una pregunta, Juan, también? ¿Ah? Sí. Sí, qué malo. A ver, definitivamente hay ciertas actividades de inspección física que estas vamos a tener que ser muy, muy creativos en términos de poder saber cómo hacerlas, ¿no? O sea, hoy en día tenemos mucha tecnología que nos puede ayudar a ver los temas de arqueos, quizás se puedan hacer, hay muchos robots que se pueden estar utilizando, ¿verdad? El tema también, si nos vamos un poquito por detrás, ¿ya? El arqueo implica tener metálico, el arqueo implica tener documentos que contar. En la medida que yo pueda reducir el número de la cantidad de metálico o que pueda reducir la cantidad de documentos que arquear o verificar, eso puede ser una buena alternativa de no hacerlo. También existen otros procedimientos compensatorios o complementarios que me pueden ayudar a mí a verificar la existencia física, pero que veamos que los arqueos es un procedimiento de control que lo que me busca a mí es ayudar a cubrir la aserción de existencia física. Entonces, la existencia física yo también la puedo cubrir con otros procedimientos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, saldo inicial, ver el movimiento, llego al saldo final, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, y Juan y algunas otras personas que están aquí con nosotros pueden saber? En un arqueo normalmente hay diferencias. Nunca cuadra, como dicen los chicos, al pelo. Entonces, como no cuadra exacto, tengo que ver cuál es la explicación de la diferencia. Y al ir a explicar la diferencia, justamente recurre a los procedimientos alternativos. Entonces, probablemente, en estos casos de arqueos físicos que haya que hacer o inventarios físicos que haya que tomar, probablemente, si el uso de la tecnología no es suficiente, vayamos a tener que utilizar estos procedimientos alternos, ¿no? Perfecto. Nancy, la última pregunta. Mencionamos mucho a los comités y nos preguntan, ¿cómo saber a quién elegir para que sea parte de un comité? Mira, en lo que es el comité, lo primero que hay que hacer es identificar, tener bien claro qué tipo de empresa soy, ¿verdad? Y cuáles son los procesos críticos de mi organización. Entonces, mínimamente debe haber un representante de esos procesos críticos. Si, por ejemplo, yo estoy hablando, voy a poner el ejemplo de Price. ¿Sí? En el caso de nosotros, que somos una empresa de servicios profesionales, el comité de crisis estuvo dividido en dos, fíjate tú. Un comité de crisis de socios y un comité de crisis de gerentes, en los cuales en ambos casos fue liderado por mí, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes fueron los partícipes de estos comités? El socio principal, el socio líder del área de auditoría, del área de tax, el área de consultoría, ¿ok? Recursos humanos y finanzas. Y por el lado de los gerentes, digamos, las mismas áreas más tecnología e información. Porque para nosotros, esas son las áreas críticas de la organización. Vámonos a una empresa minera. En una empresa minera, el comité de crisis ha estado formado por el gerente general, el gerente financiero, recursos humanos, producción, logística, tecnología e información. Entonces, y recursos humanos incluye la parte de medicina, porque en recursos humanos está la médico ocupacional o el médico ocupacional. Entonces, fíjate la importancia que tiene que cada uno de estos players puedan estar presentes porque son los puntos sensibles de la organización. Si yo estoy en un banco, ¿quién va a estar en el comité de crisis? El área comercial.
sin la menor duda, que atiende banca empresa, banca mayorista, banca minorista. Entonces, va a depender del tipo de organización en la cual yo me encuentre para saber a quién asignar a este comité, ¿no? Perfecto, Nancy. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia y contarnos lo que ha pasado en estos meses. Antes de terminar, quiero comentarles a todos los que nos están viendo, el día de mañana tenemos una conferencia médica, como todos los jueves, con el tema enfermedades gastrointestinales más comunes, síntomas, prevención y recomendaciones, por el doctor Ricardo Lee. Con eso, Nancy, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos, como mencionaste, tener otra oportunidad. Ok. No, sí. Muchísimas gracias creo que me salió acá. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar aquí en esta reunión virtual y espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias a todos.